Información de último minuto, nos trasladamos de inmediato al estado Táchira. Allí está nuestro corresponsal Antonio Bello. Desde el Palacio de los Leones, sede del Poder Ejecutivo Regional del Estado Táchira, establecemos este contacto informativo para Venezolana de Televisión a propósito de la reunión binacional entre Colombia y Venezuela como países hermanos. La delegación de Venezuela está encabezada justamente por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, y también la integra el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, como anfitrión. Por su parte, la delegación colombiana está liderizada por el canciller encargado del país vecino, justamente Álvaro Leiva Durán, quien fue designado por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En estos momentos, las autoridades de ambos países se dirigen hasta acá, hasta el Salón Ligia Montoya del Palacio de los Leones, para dirigirse a los diferentes medios de comunicación presentes, tanto regionales, nacionales como internacionales. Recordemos que una de las promesas electorales justamente del recientemente electo presidente de Colombia fue que una vez asumiera el cargo, se reuniría con las autoridades venezolanas para darle apertura definitiva a la frontera colombo-venezolana. Tienen ya varios minutos, varias horas reunidas estas dos delegaciones, una reunión de alto nivel donde, entre otras cosas, se está tratando, por supuesto, el tema económico. Es muy importante la reapertura económica de esta frontera, quizás la más viva de América Latina. Y también, por supuesto, el tema migratorio, que tanto ciudadanos de Venezuela puedan trasladarse sin ningún tipo de inconvenientes hasta la República de Colombia y de igual manera que los conciudadanos colombianos puedan ingresar a territorio venezolano a través de los puentes internacionales legalmente establecidos. Además, están tocando, por supuesto, temas de carácter binacional que interesen a ambos pueblos, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo tanto los gobiernos de Caracas como de Bogotá no tenían relaciones diplomáticas establecidas. Es por eso que ante la proximidad de la toma de posesión del presidente electo en Colombia, Gustavo Petro, que será este próximo 7 de agosto, ya los gobiernos de ambos países comienzan a reunirse para ir afinando los detalles que marcarán esta ruta de reapertura comercial. Es importante recordarle a los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión que desde el año pasado, en lo que se llamó la reunión de San Antonio, el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, se reunió con diferentes empresarios, tanto de Colombia como de Venezuela, para ir delimitando los pasos que hasta ahora se han ido cumpliendo. En un primer momento, si ustedes recordarán, fue despejar los puentes internacionales, el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a las poblaciones de San Antonio del Táchira, específicamente en el municipio Bolívar, con el norte de Santander, con Cúcuta, en Colombia. Los containers que se encontraban allí justamente en este puente internacional. Asimismo, se retiraron también los containers que se encontraban en el puente internacional Francisco de Paula Santander, esto en el municipio Pedro María Ureña, también fronterizo con el estado Táchira. Esperamos, por supuesto, por las diferentes autoridades, tanto la delegación de Colombia, como ya lo mencionamos, que la encabeza el canciller designado Álvaro Leiva Durán, canciller designado por el presidente electo Gustavo Petro, y la delegación venezolana, que cuenta, por supuesto, con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría.
En todo esto, el anfitrión es el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, y nos encontramos justamente en la sede del Poder Ejecutivo Regional, en el Palacio de los Leones. Estamos a instantes solamente de que las autoridades ingresen acá al Salón Ligia Montoya, donde están dispuestos desde hace ya varias horas los diferentes medios de comunicación para llevarle esta información a toda Venezuela, a toda Colombia y por supuesto a América Latina en general, puesto que después de tantos años de diferencias diplomáticas, los gobiernos se unen nuevamente, se sientan en una mesa de alto nivel, los dos cancilleres de estas hermanas repúblicas, hijas ambas del libertador Simón Bolívar, para definir el futuro de la reapertura económica de la frontera colombo-venezolana, algo que sin duda alguna influirá en la economía, no solamente del norte de Santander, en Colombia, sino, y del estado Táchira, sino de ambos países. Recordemos que antes de que se rompieran las relaciones diplomáticas, el flujo económico y de relaciones binacional era importantísimo. Podemos ver en estos momentos en las pantallas justamente el arribo de las autoridades colombianas. Allí ustedes pueden observar con el saco marrón al canciller designado de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán, quien fue también congresista, también fue concejal en Bogotá y por supuesto participó en la Asamblea Constituyente del vecino país en el año de 1991. Las imágenes que ustedes están observando en pantalla son justamente desde el Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez, en el municipio Bolívar, en la población de San Antonio del Táchira. Me informan acá los compañeros de prensa de la gobernación del estado Táchira que en estos momentos las autoridades están revisando los últimos toques finales de la declaración de este encuentro binacional Colombia y Venezuela, países hermanos. La importancia de que estas dos naciones, hijas de Bolívar, como ya lo dijimos, estrechen relaciones para el beneficio tanto de los venezolanos como de los colombianos. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, recibió en persona justamente al canciller colombiano y a toda su delegación como una muestra de afecto y también del intercambio comercial, la disposición del gobierno venezolano para estrechar vínculos diplomáticos. Hay que recordar que el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha mantenido siempre la posibilidad o la intención de abrir las fronteras, pero del lado colombiano, el actual mandatario, el mandatario saliente, Iván Duque, había señalado que por ningún motivo iba a abrir la frontera mientras se encontrara en Miraflores el presidente Nicolás Maduro Moros. El pueblo colombiano dio un vuelco el pasado 19 de junio cuando se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones en Colombia y eligió a Gustavo Petro como su presidente para este periodo, lo que ya había confirmado justamente Gustavo Petro en sus promesas electorales era que de asumir él la presidencia de Colombia, de llegar a la Casa de Nariño, iba inmediatamente a establecer las relaciones con Venezuela. Vamos a esperar algunos minutos que estas delegaciones de alto nivel confirmen ya, definan el documento final de este encuentro binacional Colombia y Venezuela como países hermanos. Los invitamos a estar bien atentos de la pantalla de Venezolana de Televisión
para llevarles estas y otras informaciones. Continúen mientras tanto en los estudios en Caracas. Adelante. Gracias, compañeros de Venezolana de Televisión. Nuevamente en el Palacio de los Leones, la sede del Ejecutivo Regional del Estado Táchira. Y ahora sí, las delegaciones de ambos países, de Colombia y Venezuela, luego de este encuentro de alto nivel, ya tienen preparado el documento final. Vamos a esperar que tanto el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, como el canciller designado de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán, junto al anfitrión de esta reunión bilateral, el gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, ya están preparados y ubicándose para dar las declaraciones a los distintos medios de comunicación regional, nacional e internacional. Escuchemos. Bien, buenas tardes a todos los periodistas nacionales, internacionales y regionales que el día de hoy se han venido al Palacio de los Leones, sede del gobierno regional, para este histórico encuentro, un encuentro entre países hermanos, Colombia y Venezuela. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones por parte del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Muy buenas tardes, bueno, agradecido por la presencia de los diversos medios de comunicación. Decir que qué gran regalo para el comandante Hugo Chávez en un día más de su nacimiento, un hombre que entregó su vida a la integración latinoamericana y caribeña y muy en particular a fortalecer los lazos de amistad y confraternidad con nuestra hermana República de Colombia. Por ello, para mí es un honor, en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre del gobierno del estado Táchira, recibir tanto al canciller Carlos Faría con la delegación venezolana como al amigo Álvaro Leyva, canciller designado de la República de Colombia, junto con la comisión. Solo decir que sea este el primer paso para un largo camino del reencuentro, de la confraternidad, de la amistad, del amor y de la prosperidad para ambos pueblos de Colombia y de Venezuela. No tengo la menor duda que esos lazos de amistad, de familiaridad entre Colombia y Venezuela, se van a fortalecer mucho más a partir de este encuentro. Solo me queda pedirle a Dios Todopoderoso, a nuestro Santo Cristo de la Grita, que bendiga como lo ha hecho este encuentro de confraternidad y que avancemos a la unidad y al amor entre los pueblos de Colombia y de Venezuela. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, y al finalizar la declaratoria del comunicado por parte del canciller venezolano. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gusto enorme estar acá en compañía del gobernador de Táchira, Freddy Bernal. Yo le agradezco, señor gobernador, y naturalmente el gusto de estar en compañía de Carlos Faría, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que lo que yo debo hacer para no extenderme demasiado es leer la declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, y el exministro de Relaciones Exteriores y Paz designado de Colombia, Álvaro Leyva Durán. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría Tortosa, conjuntamente con el ministro designado de Relaciones Exteriores de Paz de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán, reunidos en las ciudades San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, inspirados en la gesta histórica del libertador Simón Bolívar, han reafirmado los lazos históricos de hermandad, complementariedad y cooperación que unen a nuestros pueblos. En esta ocasión, los cancilleres primero expresaron su voluntad de avanzar en una agenda de trabajo para la normalización gradual de las relaciones binacionales
a partir del próximo 7 de agosto con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios diplomáticos y consulares. Dos, ratificaron su disposición para consolidar los lazos de amistad y cooperación con la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de la felicidad de nuestros pueblos. Tres, reafirman su voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera de nuestros dos países. Cuatro, agradecen la presencia del representante adjunto del secretario general de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia en esta primera histórica reunión, señor Raúl Rosende. Cinco, respaldan el diálogo en favor de la construcción de caminos de paz, respeto y entendimiento mutuo, con pleno reconocimiento a nuestras capacidades complementarias. San Cristóbal Táchira, 28 de julio del 2022, firmado por el señor Canciller y de mi parte Álvaro Leyva Durán, designado Ministro de Relaciones Exteriores y de Paz de la República de Colombia. Muchísimas gracias. Bien, ahora escuchemos las declaraciones del canciller venezolano Carlos Faría. Muy buenas tardes, estimados representantes de los medios de comunicación nacional e internacionales. Queremos, en nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, expresarles un saludo e informar que, bueno, vinimos a cumplir una misión, importante misión que nos ha dado el presidente para establecer esta primera reunión de enlace con el canciller designado Álvaro Leyva por parte de la República de Colombia. En la reunión hemos conversado de los elementos históricos que unen a nuestros países, a nuestros pueblos. Recordamos el hecho de tener un padre de la patria común que ha creado y liberado a nuestras naciones, y por supuesto toda la vinculación histórica que tienen nuestros pueblos. Hemos acordado el establecimiento, una vez que llegue ese momento, por supuesto, inmediato, restablecer a los embajadores que van a representar a nuestros países, a todos los equipos que deban estar trabajando en los diferentes consulados, tanto de los que representan a la República Bolivariana de Venezuela como a la República de Colombia. Hemos conversado, acordado y hemos estado en coincidencia con el hecho que debemos ver con cuidado y trabajar en pro de la paz, en pro de la seguridad en nuestra frontera. Hablamos de la apertura gradual de la frontera, aspecto este que va a beneficiar de manera directa e inmediata a nuestros pueblos. Por supuesto, hemos recabado y hecho un recuento histórico de la gran cooperación y la balanza comercial que existe y existió antes de la interrupción de las relaciones entre nuestros países, que es el objetivo por el cual debemos trabajar en este momento. Y por supuesto, el otro objetivo, el restablecimiento de relaciones de respeto, relaciones de entendimiento, de solidaridad, de complementariedad entre los países, tal como en su momento el comandante Hugo Chávez lo inició y en los que estuvimos trabajando muchos proyectos en común. Así es que consideramos que esto ha sido una jornada histórica en el momento en el que ya está pronto a asumir su rol de presidente el compañero presidente Petro, y allí estaríamos comenzando con toda esta dinámica de acciones que hemos acordado. No queda sino saludar la presencia del canciller Leyva. Hemos establecido igualmente permanente contacto para poder ir avanzando en todos estos acuerdos y, bueno, hacer un llamado general a nuestros pueblos en el día de hoy, que debemos tener, disfrutar este gran momento de alegría en el que estamos dando este importante paso en el acercamiento de nuestros pueblos y en el restablecimiento de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre nuestras naciones.
Así que bueno, muchas gracias a todos. Bien, despedimos a nuestras autoridades. Gracias por haber asistido el día de hoy. Para las relaciones exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, canciller Carlos Faría. Anteriormente escuchamos también al canciller designado de la República de Colombia, Álvaro Leyva Durán, y antes de él al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales. La declaración final de esta reunión bilateral de alto nivel entre gobiernos de Colombia y Venezuela, entre otras cosas, manifestaron la reapertura gradual de la frontera, también garantizar la paz y la seguridad en esta zona fronteriza y, por supuesto, el restablecimiento de las relaciones bilaterales en un marco de entendimiento, de paz y de comprensión. Es la información que podemos ofrecer a esta hora desde el Palacio de los Leones del estado Táchira. Continúen ustedes en Caracas. Adelante.